Esta noche se presenta Nicolás Manservilla en el Centro Cultural Birla. Por supuesto, nosotros tenemos que acompañar a este artista tucumano, este cantante, pero antes lo vamos a tener en el Rincón de las Pepas y vamos a disfrutar de esta nota, pero antes Mumi la recuerda algo. Este es el pequeño desliz de la semana, Pili. La verdad, dos cajas divinas, se me hace que van directo a mi cocina. ¿Qué te parece? Están bárbaras, ¿no? Para los muffins, las galletas. Divina, divina. Así que le decimos a la gente, vaya pequeño desliz y disfruta de esta nota. Acá me encuentro con Nicolás sentado en el piso del Rincón de las Pepas. Gracias por venir, gracias por estar. No es la primera vez que estás. Bueno, Nicolás, queremos que nos cuentes cómo empezaste, cómo empezó el tema de la música en tu vida. Yo empecé a cantar desde muy chiquito. Audicioné a los 6 años en el coro de niños de la provincia, acá que lo dirigía y todavía lo dirige Ana María Ternavasio. Mi mamá me llevó, me acuerdo, yo no quería cantar y me dijo, si no cantas te mato en la casa cuando llegues. Así que empecé así y de ahí nunca más dejé de estudiar técnica vocal ni canto. Dejé de cantar entre los 12 y los 18 por el cambio de voz, que siempre en el varón es mucho más, más fuerte y más notorio. Dejé entre los 12 y los 18 y de ahí por el cambio de voz, así que cuando retomé a los 19 empecé a cantar zarzuela y género que tiene que ver más con la ópera y con el género lírico. Acá estudié técnica vocal con Laura Varela. Y después pasé por psicología en la UNSTA, dejé en tercer año y me fui a Buenos Aires. El musical se llama Nonna Filomena y es todo, está cantado en italiano y hablado en italiano. Es una historia sobre la inmigración italiana después de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo dos personajes, hago el padre e hijo, así que estoy muy contento. Me pone muy feliz estar acá porque me siento contenido. Y lo lindo es que este disco lo voy a presentar primero acá, que es lo que yo quería hacer antes de llevarlo a Buenos Aires, ¿no? Si bien yo estoy viviendo allá, la casa está acá, el corazón está acá. Así que bueno, el sábado 2 de agosto van a poder disfrutar de un concierto que es muy variado en cuanto al repertorio. Bueno, Nico, ¿qué te parece si cerramos esta nota con un poquito de tu voz cantando acá, dale, en el Rincón de las Pepas? Lo que vos quieras, elegís. Lo que yo quiera, dale. Bueno, voy a cantar un pedacito de Moon River de Desayuno en Tiffany's. Moon River, wider than a mile, I'm crossing Union style. Someday, oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the war. There's such a lot of war to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Muy bien, un aplauso. Gracias. Nicolás, hay que decir que cuando el talento es innato la verdad. Qué queso que somos, Pilar, ¿qué hacemos acá nosotros? No, lo nuestro por suerte es estar de este lado. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que la próxima vez que vuelvas a Tucumán vuelvas con muchas novedades, porque seguramente vas a seguir creciendo. Así que está bueno que este disco esté acá en casa. Bueno, muchas gracias a ustedes, al Rincón de las Pepas, por apoyarnos. More than the typical.
no hay crema pulidora que borre el orgullo de tu rostro. En Club Capelli Studio, capacitate en estética y cuidado corporal con los mejores profesionales. Peluquería integral, masoterapia, depilación, maquillaje profesional, estética corporal, pediestética, manicuría y cosmetología. Inscripciones abiertas todo el año. Salida laboral toda la vida. Capacitarte con nosotros es tu antes y después. Club Capelli Studio. Especialistas en belleza. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I'll win anything.